Es algo tal vez sorprendente para mí, porque de chiquita yo era muy racional, muy matemática. Mi primera carrera fue ingeniería industrial en la UBA. Entonces, a pesar de que era muy creativa o al jugar o al resolver conflictos o al encarar mis vacaciones, no era algo que yo sentía que se reflejaba en mi vocación o mi profesión, porque las matemáticas estaban por encima de mis ganas de dibujar o bailar, que en ese momento era como lo clásico, artístico, creativo. Entonces, creo que siempre me sentí desde muy chiquita muy exploradora y muy curiosa, tal vez por encima de los demás. Debo haber hartado a maestros, padres y tíos con preguntas de todo tipo y de toda disciplina. Y esa curiosidad por todo, sin filtro, nada me parecía aburrido, me fue generando una angustia cuando tuve que decidir qué hacer a la salida del colegio, ¿no? Bueno, ahora esta decisión será de por vida, ¿no? En ese momento era todo como mucho más estructurado de lo que es ahora, en donde vos ves personas que estudian dos carreras o deciden no estudiar y viajar, o buscan laboralmente su vocación y después estudian. En ese momento era todo como mucho más lineal. Entonces, tal vez sentirme creativa llegó de mucho más grande, como a los 20 y pico, hace 10 años, por ejemplo, en donde fue de la mano de una marca de gafas de sol y lunettes, en donde empecé a hacer eventos y acciones para la marca, de la mano del dueño, en donde todo lo que hacíamos nos gustaba mucho y lo disfrutábamos mucho, y cada vez íbamos probando un poquito más. Y ahí fue donde descubrí tanto mi amor por lo cultural, para seguir sintiendo lo multidisciplina, ¿no? Claro. Por cultural aborda lo suficiente para que yo me sienta cómoda. Y me amigué con eso, me gusta un poco de todo, y tal vez no me voy a casar con diseño de indumentaria, ni me voy a casar con las artes escénicas. O sea, me gusta un poco de todo. ¿Y cómo te llega Pechacucha? ¿Cómo empezás con ese Son proyecto? todas búsquedas. Ajá. Tal vez aún por encima de ser creativa, soy iniciadora. Que eso fue algo que también me amigué hace 1 año y medio. Pues yo sentía como que me reseteaba, ¿no? Y abandono, y usaba palabras así como muy volátiles. Y después me di cuenta que tengo esa energía especial en poder cargarme un equipo al hombro, un proyecto que nadie sabe ni cómo definir y darle forma, ¿no? Y esa energía iniciadora es la de la potencial a la cinética, ¿viste? A ver, me hago la ingeniera, pero es como ese impulso inicial para empezar a que algo Surja. suba, crezca, nazca, gestar, incubar. Entonces, desde ese lugar, Pechacucha llega porque después de realizar todos eventos sueltos o sumarme a Puro Diseño, Arte Va, Bafisi, todos eventos aislados, de disciplinas aisladas, de esto te hablo hace 10 años, yo decía, ¿y cuándo va a hablar Martín Churba con Gollum Beck, ¿no? O sea, ¿cuándo va a empezar a existir ese cruce de disciplinas? En donde nos podamos nutrir todos de la manera que yo misma consumo cultura. Porque en esos eventos, después de 6, 7 horas, yo necesitaba salir a la vereda un poco y hablar de otra cosa, ¿no? Y justo leo en una gacetilla de San Francisco un evento que me gustó solamente el formato, que era distintos oradores que hablan solamente durante 7 minutos con 20 imágenes. Y ahí voy a poder mezclar. Les escribí, era solo para arquitectos en ese momento, les pregunté si yo podía generar ese blend de disciplinas, les pareció súper interesante. También quise dar espacio a una ONG o fundación que también 10 años atrás
muy pocas de ellas se presentaban creativamente. Uh-huh. Y fuimos dándole forma. Junto al CONEX, que son mis socios desde ese entonces, entendimos que ese espacio en la agenda cultural porteña iba a estar buenísimo. Y fue siempre así. Y siempre que me junto con estudiantes y demás, les digo, aprovechen estos años para autoconocerse. No solo para estudiar y recibirse, para entender quiénes son, de dónde vienen, qué traen al mundo, qué tienen para dar, qué condiciones tienen para trabajar, qué cosas no les gustaría que les pase, qué cosas sí. Y también eso del periodo de prueba, de a veces hasta autoestablecerlo, ¿no? Y decir, bueno, a ver, hagamos dos eventos, veamos cómo nos sentimos, veamos qué le pasa a la gente. Y tener la capacidad de mutar, ¿no? De lo que se llama pivotear, de corregir curso, de sentirse aprendiz permanente hasta de lo que uno ya se siente que se volvió experto. 10 puntos. Es eso.